Ya está listo. Entonces, pues damos inicio. Muy buenos días a todos. Estamos en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, en el número 18, en la sesión número 18 de esta comisión. Hoy, 23 de noviembre del 2020, damos inicio siendo las 12:08 del día de hoy. Y procedemos a pasar lista de asistencia para poder tener la declaración del quórum legal. Empezamos con Salvador Mora López. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Y Berta Elena Espinosa Martínez, quien justificó. Teniendo quórum legal, pasamos al siguiente punto, que sería la propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. El orden del día es asunto relacionado con la lectura y sesión solemne con motivo del Día de la Internacional de los Derechos Humanos, la lectura de la Carta de los Derechos Humanos, y sería sesión solemne. El día, bueno, ya ahorita lo explico, ¿verdad? El punto número 4, puntos varios, y el número 5, clausura. Quien esté a favor de aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo. A favor. Muy bien. A favor. Gracias. Entonces, teniendo cuatro votos a favor, damos como aprobado el orden del día. Bueno, pues ahora sí, pasamos al asunto que es la sesión solemne para el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es el día 10, y no sé qué les pareciera que lo hiciéramos el mero día 10, la sesión solemne, y de manera virtual, ya que hemos tenido sesiones que todas, y no menos importantes, y todas han sido virtuales, porque esta sesión solemne la habíamos hecho el primer año nosotros en la Casa de la Cultura, el segundo año en Sala de Regidores, pero ahora, por la situación, no sé qué les parezca, que también sea, aunque sea solemne, pero que sea virtual. Por mí no hay inconveniente. Si tienen algún comentario, con gusto de recibirlo. No, yo no tengo ningún inconveniente. Tampoco. Yo sí quisiera comentar que tampoco tengo ningún inconveniente. Qué triste que no sea, por cuestiones del COVID, no sea presencial, porque las anteriores fueron muy solemnes, fueron muy, muy bonitas. Pero desafortunadamente no se puede hacer presencial, no hay ningún inconveniente que lo hagamos virtual. Muy bien, yo creo que es lo más conveniente, además, para poder cuidarnos todos y cuidar y dar un ejemplo a la ciudadanía de que, pues, lo primero es ahorita protegernos y cuidarnos, porque empieza la época más difícil del año, empieza la época donde todo mundo tiene ganas de fiestecita, tiene ganas de festejar esta época navideña, y si no ponemos el ejemplo con lo solemne, siendo lo virtual, pues también daríamos como una comunicación encontrada hacia la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, pues esa es la forma que lo haríamos, solemne. Y bueno, pues en el orden del día de esta sesión solemne sería con honores a la bandera, que ya además están grabados y podríamos utilizar los que ya tenemos grabados. ¿Y qué les parecería entonces leer el acta? Como el primer año fue con todo el personal de educación, el segundo año invitamos a algún personal que creo que debería ser como, como el más representativo de nosotros, que es el personal del municipio, los directores del municipio. Y en esta ocasión, a mí se me antojaría, pero está a disposición de todos nosotros, como creen que sería mejor, también así, con los directores que más personal mueven, porque si vamos a hablar de derechos humanos, es
tanto el personal como el que atiende a muchas personas de nuestro municipio. Entonces, escogeríamos tanto al personal que más atiende para leer párrafos de esta carta, que es la de los derechos humanos, y los artículos, perdón, de esta carta, y entonces poder así involucrar a el personal que tiene que ver con la gente que atendemos y con los que tienen a su cargo mucho personal. No sé qué de qué manera lo vean ustedes. Conchita. Adelante, Luz del Carmen. Yo creo que está bien, y pues no siendo, o qué es lo que has pensado, que sean muchas personas o ya tienes un límite. Es que son 30, 43 artículos que van que hay que leer. Que hay que leer, y pues eso serían los regidores y más 30 personas del ayuntamiento, directores del ayuntamiento o gente, aunque no sean directores, pero que manejan mucho personal. ¿Y no tienen sé qué que les ser parece. Todos? A mí se me hace mucha gente, ¿no puede ser simbólico? Pues podría ser personas, simbólico, pero podría ser hasta en una misma cámara, o sea, no necesitarían estar todos conectados, como si recuerdas la primera sesión solemne. ¿Grabados? Que nada más, pueden ser grabados también. No sé si se les complique más a los de comunicación, podríamos verlo, pero a lo mejor estando en un solo lugar, con una sola cámara, ir pasando de uno por uno y leer su artículo. Pero entonces tendrían que estar presentes, si lo que se trata es de no estar presentes. A lo mejor grabado. Exacto. Yo creo que grabado no hay problema. Se me hace que tienes buena idea, Luz del Carmen. Se me hace que sí, para que no estuvieran presentes. Tienes muy buena idea, sí, porque así realmente evitaríamos el estar juntos. Y no tener el problema de que tuvieran que estar todos conectados, porque yo ya había preguntado con Diana que si podían estar todos conectados, y me dijo que sí hay la capacidad de estar todos conectados, pero luego falla uno, falla otro, a lo mejor sería mejor que nos grabaran ese párrafo y estaría muy bien, ¿verdad? Sí, porque regidora, si no sería de 3 horas. A perdón. Sus órdenes, Chava. Bueno, yo aquí nomás aclarar algo. La declaratoria solo son 30 artículos, ¿sí? No son más de 30. Sí, son 30 más la carta que la leería la presidenta municipal. Ajá. Y los regidores, pues decía 30 personas aparte, y los regidores o los regidores y añadiendo a las 30 personas nada más. Yo, o sea, indiscutiblemente no se pueden omitir porque son fundamentales. La lectura de estos artículos, de esa declaración. Así es. Pero el tener 30 grabaciones diferentes, no sé qué tanto implique. A lo mejor reducirlas a que cada uno diga 3 artículos o 2, para que sea menos la gente que esté. No sé qué tanto, la verdad, no sé qué tanto puede implicar. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice la regidora Luz del Carmen, para que no sea en el momento y no arriesgar una posible falla, hacer una grabación previa de esta, de esta lectura, para que al momento de darla simplemente se incluya como parte de la sesión, uh-huh. Pero ya sin fallas, ya depuradita, ya sin ya con las correcciones que pudieran haber salido, para que salga todo muy, muy bonito. Y ahora sí que va a ser ventaja, porque como va a ser grabado, pues se van a poder corregir los errores posibles que se pudieran cometer. Así entonces, es. Yo sí estoy de acuerdo con eso. No sé qué opinión tenga el doctor. Pero definir muy bien porque quiénes son los que van a participar. A lo primero se me viene Desarrollo Humano, el Instituto de la Mujer, Seguridad Pública, todos los servicios municipales que son los que damos la cara a la ciudadanía, alumbrado público, aseo público, parques y jardines, el tema de registro civil. Entonces hay mucho de dónde cortar, pero sí hacer una muy buena selección y definir para evitar también
que caigamos en temas de discriminación. O sea, claro, si vamos a hablar de derechos humanos, no discriminar a nuestros propios regidores y colaboradores. Entonces, y si fuera necesario incluirlos a todos, probablemente pues sería también lo mejor. Al final de cuentas, lo mismo tarda una persona leyendo un párrafo que lo tarda la otra. Entonces, no creo que afecte tanto el tiempo. Y son 30 suficientes para distribuirlos entre los directores y los jefes más representativos de servicio a la ciudadanía. Entonces, que los regidores no lo leyéramos, que mejor lo leyeran los puros directores, ¿qué le parece? Para que alcance a más. Pues sería cuestión de ver cuántos, porque direcciones pues son bastantitas. Habría que ver, así a lo pronto, honestamente, déjeme ver si puedo ver aquí cuántas direcciones son, permítame. Aquí gracias. Debo de tener algo de información. Y es muy probable que alcance. Sí, yo creo que es de alcanzar, sí alcanza, y ojalá y la mayoría pudieran participar para que no haya discriminación, ¿no? La mayoría que pudieran entrar, sean directores o sean directores de área. Jefes de área, ¿eh? Jefes de área, perdón. A ver, el último organigrama autorizado que tengo aquí son aproximadamente 20 directores. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. 21 con el ITEG, que no es director, pero se considera también. Sí, son un promedio de 20, 21 direcciones las que tenemos registradas, y de los jefes de área representativos, pues yo siento que son los de los servicios municipales. Estamos hablando, uno es el de cementerios, uno es el de alumbrado, otro es el de aseo, otro es el de ecología. 1, 2, 3, 4 más 21 de acá, ya son 25 más o menos las lecturas en eso quedarían. Y en el tema de desarrollo humano, pues también yo creo y podríamos ahí agregar a alguien. Sí, ¿qué le parece si se hace la propuesta de ese listado? Y muy independientemente del artículo, no sé si quiera que se apoyen en el chino para que la haga. Pues estaría muy bien. ¿Que el chino fuera quien fuera a grabar? Más bien que llevar el control. El control y la administración de qué sí, qué no y quién, para que usted lo palomee, regidora. El orden, para no estar aquí teniéndonos que reunir, yo confío en que usted va a tomar la mejor decisión en elegir el orden de esto. No sé qué opinan los demás. Yo, mi opinión es de que está bien como lo están planteando. Ya que la regidora organice al licenciado chino y pues hagan el proyecto. Yo me comunico hoy con chino, pero ya para subir esto a sesión de cabildo la próxima, y que veamos los artículos, los podemos recortar y entregárselo a cada quien, que lo lean y lo pueden ya decir a la cámara directamente sin necesidad de leerlo, o quien no tenga la seguridad lo puede hacer leyéndolo, no hay ningún problema. Y nada más sería ya ponernos de acuerdo con comunicación social para que el chino lleve el proceso, y ya ellos lo puedan editar, subir, y creo que quedaría muy bien y sería una sesión solemne, pues organizada y al mismo tiempo corta, porque pues nada más serían los honores a la bandera que ya están grabados, la carta
y los artículos y la clausura. Perfecto. ¿Sí les parece bien? Sí, una pregunta. ¿Hay un día específico donde se conmemora y nosotros lo vamos a hacer ese día o lo vamos a adecuar? Era lo que les sugería al principio, que es el día 10, el Día Internacional de los Derechos Humanos, es el 10 de diciembre y podríamos hacerlo ese mero día. Para no, hacerlo el Día de los Derechos Humanos. Queda consideración de todos nosotros o del pleno, no sé qué opinen, el horario. Yo creo que a las 12 del día la sesión solemne estaría bien. ¿O qué sugerencias tienen, Chava? Y los demás regidores, digo. Pues es 10 de diciembre, ¿no? 10 de diciembre. Sí. Yo no, realmente, como va a ser virtual, no le veo ningún contratiempo con el horario, nomás bien programado, para que no se nos crucen con algunas otras reuniones. No le veo problema yo. Es que ya lo subiríamos en la sesión próxima de Cabildo para que ya quede programado y de hecho ya en sala de regidores que ya quedará apartado para que no tuvieran ningún otro. Nada más a mí me llama la atención, es martes y creo que los martes es día que van a proveeduría. Entonces... No, creo que esa hora ya se desocupan. ¿Ya? Es jueves, pero esa hora creo que ya andan saliendo. Ah, ok. Entonces, lo hacemos a la una para por si... aparte es jueves, no importa. Entonces, ¿sí está bien a las 12 o a la una? ¿Qué prefieren? A las 12. Perfecto. O por mí a las 12. A las 12. ¿A las 12? ¿A las 12? Muy bien. Pues entonces a las 12 y ya lo hacemos a esa hora para subir a sesión de Cabildo el próximo jueves que nos toca el día, me parece que cae en 2, y ya podríamos tenerlo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces agotado. ¿Vamos votándolo? Sí, vamos votándolo, por favor. A quien esté a favor del día, la hora y la metodología de cómo llevar la sesión solemne de los derechos humanos, favor de levantar su mano o expresarlo. A favor. A favor. Teniendo los 4 votos a favor, vamos por mayoría. Y el asunto número 4 es asunto vario. Si alguien tiene algún asunto vario a tratar. No. ¿Nadie? Bueno, pues entonces el punto... Perdón, Chava. No digo que nada. ¿No? Ok. No. El número... Es que yo voy a tener que tener otro que me dieron el jueves. Pero estoy viéndolo con Mónica porque muchos de los puntos que me sugirieron pues ya están hechos y si hay algo que ver, pues verlo antes de subirlo a sesión para ya nada más informarlo o ver si se tiene que hacer algo, ¿sí? Entonces, pues ya viéndolo bien y analizándolo bien para no entretenernos. Y el número 5 es clausura, siendo las 12 del día con 28 minutos, damos por terminada esta comisión. Muchísimas gracias por estar aquí en la Comisión de Derechos Humanos y sobre todo por su participación y buena disposición para estar todos juntos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. A todos, gracias. Buenas tardes. Que tengan buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Gracias. Bye.